Saludos a todos de nuevo, mi nombre es Jesús Barón Cruz y en este capítulo de diseño vectorial con Illustrator vamos a generar un tierno personaje cartoon con sombreado simple y para ello vamos a utilizar edición de anclas y diferentes niveles para separar el trazado del relleno posterior. Así que empezamos generando nuestro entorno de trabajo, nos vamos a ir a archivo nuevo, en mi caso voy a utilizar 1000 por 1000 píxeles, vosotros ajustar las dimensiones como necesitéis, pulsamos en OK para confirmar y empezamos generando la silueta principal para ello vamos a utilizar herramienta elipse mantenemos pulsada la tecla del lado izquierdo del teclado pulsamos botón izquierdo del ratón aproximadamente en el centro y arrastramos vamos a dejar esta elipse para el cuerpo ya podemos soltar el botón izquierdo del ratón mantenemos todavía pulsada esa tecla pulsamos Botón izquierdo del ratón nuevamente y trazamos la elipse para la cabeza, más o menos así nos puede servir. Y empezamos a dar forma. Para ello, en primer lugar, herramienta de selección, seleccionamos la elipse inferior y hacemos objeto, trazado, añadir puntos de ancla para añadir algunos controles adicionales. A continuación, herramienta de selección directa, pulsamos sobre el ancla inferior y con la flecha del teclado directamente. Esa flecha del teclado hacia arriba, como veis, la dejamos pulsada hasta tener más o menos esta posición. A continuación seleccionamos las dos anclas de la parte inferior, pulsamos en convertir puntos de ancla seleccionados en suavizado y ya podemos ajustar los manejadores manteniendo esa curva, ya que si no hubiéramos realizado ese ajuste tendríamos una arista pronunciada, como ya sabéis. Vamos a seleccionar todas las anclas de la parte inferior y con la flecha del teclado hacia abajo vamos a darle un poco más de longitud pulsando unas cuantas veces, más o menos así nos puede servir. Continuamos fusionando estos dos elementos, así que herramienta de selección pulsamos, arrastramos y soltamos para seleccionar. A continuación ventana busca trazos pulsamos en unificar y ya tenemos como veis unidos esos componentes. Además necesitamos un ajuste adicional de suavizado para esta zona de aquí, así que vamos a seleccionar y a continuación vamos a aplicar el efecto estilizar, redondear vértices, pulsamos en previsualizar y fijaros cómo se redondea un poco, podemos incrementar un poco el radio para observar más cambios, en este caso vamos a dejarlo aproximadamente en 20 pulsamos en ok y finalmente hacemos objeto expandir apariencia para aplicar esa transformación a la silueta final ahí la tenemos vamos a ajustar también un poco estas anclas de la parte superior las voy a seleccionar y con la flecha del teclado hacia arriba pulsamos varias veces así está un poco mejor ya podemos empezar a definir algunos elementos de nuestro personaje, por ejemplo las orejas. Lo podemos hacer continuando con elipses, herramienta elipse. Pulsamos botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos. Más o menos así está bien. A continuación realizamos un duplicado de la elipse. Para ello seleccionamos y a continuación pulsamos combinación de teclas, control C para copiar y control F para realizar esa copia encima del original a continuación mantenemos pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado pulsamos en una de las esquinas con el botón izquierdo del ratón y arrastramos hasta tener más o menos esta posición ya podemos soltar la tecla mayúscula pulsamos arrastramos y soltamos para posicionar voy a dejarla un poco más arriba así perfecto seleccionamos el conjunto podríamos hacer agrupar, pero antes de nada vamos a asignar el color, así que lo vamos a dejar reservado por ahora. Continuamos. Por ejemplo, con algunos detalles de la parte inferior vamos a hacer con elipses también las patitas, así que pulsamos botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos, herramienta de selección directa, pulsamos en el ancla inferior, volvemos a pulsar y arrastramos un poco hacia la izquierda y hacia abajo para que quede esta forma, arrastramos para colocar, más o menos aquí nos puede servir, luego ajustaremos la posición, también vamos a necesitar un trazado en la parte inferior, así que lo podríamos hacer directamente con otra elipse, como vais a ver, pulsamos botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos, a continuación vamos a eliminar una porción, con la herramienta de selección directa pulsamos en esta curva de aquí, y pulsamos suprimir. Fijaros que la ha eliminado completa porque no estaba bien seleccionada. Volvemos a pulsar. Ahora ya sí. Pulsamos suprimir. Y nos queda un trazado que podemos ajustar en grosor. A través de las propiedades del perfil de anchura. Vamos a colocar. Por ejemplo, este de aquí. Vamos a incrementar el grosor. Voy a probar. Por ejemplo, con 14. Quizá un poco más. Más o menos 20 nos puede servir mejor. También voy a utilizar la herramienta de selección directa para modificar la curva. Como hoy seleccionamos, pulsamos y arrastramos, ajustamos también el manejador y más o menos así tenemos el conjunto. Antes de finalizar, vamos a incrementar todavía más ese grosor. A continuación, vamos a aplicar Objeto, expandir apariencia. Como veis, obtenemos una forma final que vamos a colocar en su lugar, más o menos aquí. Rotamos ligeramente para que quede mejor posicionada. Y arrastramos hasta esa posición inferior. Continuamos con más detalles, por ejemplo, con las patas delanteras. Para ello vamos a utilizar nuevamente... Una elipse, pulsamos, botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos, y herramienta de selección directa, pulsamos en este ancla, volvemos a pulsar y arrastramos hacia abajo, desplazamos también este ancla hacia arriba un poco, más o menos así nos puede valer también, quizá con un poco menos de grosor, aunque luego ajustaremos. Volvemos a seleccionar, vamos a generar una sombra arrojada simple. Concretamente, vamos a generar la silueta que luego nos permitirá definir esa sombra. Así que con el conjunto seleccionado, pulsamos combinación de teclas Control-C y a continuación Control-V para pegar detrás del original. Como veis, pulsamos cerca de una de las esquinas y arrastramos para girar esa forma con la fecha del teclado, pulsando varias veces hacia abajo. Desplazamos hasta tenerla en esa posición. Podemos seleccionar el original que está arriba y cambiar el color para que veáis cómo ha quedado por detrás. Esto es lo que vamos a necesitar. Continuamos con más detalles. Por ejemplo, los rasgos faciales. Vamos a utilizar nuevamente la herramienta elipse. Pulsamos el botón izquierdo del ratón. Arrastramos y soltamos. A continuación realizamos un duplicado. Control C, Control F, herramienta de selección, mantenemos pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado, pulsamos, arrastramos y soltamos para reducir el tamaño, posicionamos con el ratón y con las flechas del teclado, volvemos a seleccionar y vamos a cambiar el relleno, vamos a colocar un color blanco y para la forma que queda por detrás oscurecemos y ya tenemos nuestro ojo, podemos reducir un poco más este brillo especular para que quede mejor. Vamos a dejarlo más o menos así. Luego, si hace falta, ajustaremos. Incluso lo podríamos sacar directamente del ojo, como veremos. Continuamos con más detalles. Vamos a crear, por ejemplo, la parte de la nariz utilizando nuevamente una herramienta elipse. Pulsamos botón izquierdo del ratón, arrastramos. Y soltamos, así está bien, herramienta de selección directa, pulsamos en este ancla, modificamos la curva hacia el interior con ese manejador de la parte inferior, como veis, también vamos a modificar el grosor en la parte superior arrastrando desde los manejadores, más o menos así nos puede servir, reducimos ligeramente el tamaño y como vamos a colocar este nuevo componente, lo que voy a hacer es empezar a aplicar el color general. En este caso, seleccionamos la silueta completa. A continuación, vamos a utilizar un tono de gris bastante clarito, por ejemplo, este de aquí. Nos vamos a ir a la paleta de color. Seleccionamos modo HSB y voy a modificar, como veis, para ajustar la tonalidad a un color más azulado y reducimos también. esa luminosidad así más o menos nos puede valer ahí está ya que luego vamos a necesitar otro tono más oscuro para el sombreado por ahora nos quedamos con este aquí tenemos la nueva forma en este caso la seleccionamos herramienta cuenta gotas y pulsamos sobre el fondo sobre esa silueta principal como veis para copiar el color Vamos a seleccionar ambos elementos y lo que vamos a hacer es eliminar el trazado ya que vamos a ir copiando este tono en el resto de elementos. Por ejemplo, seleccionamos este de aquí y este de aquí. Herramienta cuenta gotas, pulsamos nuevamente. Ahí está. Este lo vamos a igualar luego con este tono, así que por ahora colocamos en su lugar, más o menos en esta posición. Voy a reducir un poco la escala manteniendo pulsada la tecla mayúscula y la tecla del lado izquierdo del teclado, arrastrando desde una de las esquinas. Colocamos y ya podemos reducir esa luminosidad, como veis, para crear este sombreado que luego vamos a copiar en este elemento también. Así que por ahora vamos a seleccionar este de aquí, vamos a darle un tono un poco más clarito. Por ejemplo, este vamos a incrementar esa luminosidad y reducimos un poco el tono. Desactivamos también el trazado y ya tenemos la oreja completa. Obviamente nos queda solamente el trazado superior, que como hemos dicho lo vamos a separar para que nos resulte más sencillo. Las patas también vamos a equilibrarlas con este color de aquí, así que seleccionamos y también la colita, pulsamos herramienta cuenta gotas, seleccionamos por aquí, ya tenemos esos dos elementos también encajados, podríamos llevar la pata hacia atrás, por ahora vamos a dejarla así a ver qué tal queda, seleccionamos la cola y en este caso si vamos a aplicar un trazado vamos a darle más o menos 10 de grosor, quizá un poco menos, vamos a probar con 7 y vamos a modificar el color seleccionamos este de aquí. En este caso, vamos a ajustar, como veis, no el relleno, sino el trazado. Así que seleccionamos esta miniatura. Voy a quitarle un poco de tono y ajustamos. Así perfecto. Nos llevamos ya esta forma hacia atrás. Botón derecho al ratón, organizar, enviar detrás también. Si queréis verlo más claramente, objeto, organizar, una vez lo tengamos seleccionado, enviar detrás. Lo podemos hacer tanto con el menú como con el botón derecho del ratón. Seleccionamos, botón derecho, organizar, enviar detrás. En este caso no lo voy a aplicar ya que quiero que esa sombra se quede ahí. Añadimos también un detalle en la parte inferior de la nariz. Vamos a acercarnos un poco. Vamos a duplicar el componente, mantenemos pulsada la tecla del lado izquierdo del teclado, pulsamos, arrastramos y soltamos. A continuación, herramienta pluma, añadimos un punto adicional en esta zona de aquí y también otro en esta de aquí. Ya podemos pulsar sobre la herramienta de selección directa y eliminar todas las anclas que hayan quedado en la parte superior, quedarnos solamente con este componente. Lo colocamos en su lugar y vamos a aumentar el grosor del trazo. Por ahora vamos a dejarlo en 5. Modificamos también el color. Más o menos así. Y finalmente el perfil de anchura. Vamos a poner el 1. Y ya tenemos ese detalle de la nariz que os comentaba. Organizamos también el resto de elementos. Voy a seleccionar el conjunto del ojo. Voy a reducir un poco esa altura. Hacemos objeto, agrupar con los dos elementos. Arrastramos y colocamos. Así mejor. Mantenemos pulsada la tecla del lado izquierdo del teclado. Pulsamos, arrastramos y soltamos para realizar ese nuevo duplicado. Ya tenemos gran parte de la cara. También vamos a hacer la incorporación de la pata delantera, como estaba diciendo antes. Así que seleccionamos la sombra que está por detrás. Herramienta cuenta gotas. Igualamos con este tono de aquí para el sombreado. Seleccionamos ambos elementos. Colocamos también en su posición. Y vamos a reducir un poco la escala, ya que queda bastante grande. Así que mantenemos pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado. Pulsamos. Arrastramos y soltamos desde una de las esquinas. Ahí está bien. No os preocupéis porque no se vea esta forma principal, porque luego añadiremos el trazado sobre ella, que es lo que queríamos hacer. Vamos a colocar también esta oreja, así que seleccionamos, rotamos y colocamos en su lugar. Botón derecho al ratón, organizar, enviar detrás. Ya tenemos gran parte de nuestro personaje, solo, solamente nos quedan algunos detalles y reflejar estos componentes. Para ello lo que vamos a hacer es directamente crear el efecto que os comentaba de trazado y así ya duplicamos todo el conjunto. Para ello seleccionamos la silueta que queda por encima del resto, que es más grande que las demás, en este caso como veis esta de aquí. A continuación duplicamos manteniendo pulsada la tecla del lado izquierdo del teclado, arrastramos y soltamos. A continuación la traemos hacia adelante, botón derecho del ratón, organizar, traer al frente. Luego la tendremos que llevar un poco hacia atrás porque como veis va a quedar también por delante de esta silueta y nos interesa que quede detrás de ella. Volvemos a seleccionar, aplicamos el trazo y desactivamos el relleno interior así obtenemos el resultado que vamos buscando en este caso voy a intentar igualar a este tono de aquí más o menos vamos a seleccionar este azul y como veis le quitamos intensidad y también luminosidad posicionamos aumentamos el grosor por ahora voy a hacerlo de forma Menos útil, como veis, para que se note más y poder igualarlo con más facilidad. Así aproximadamente nos puede servir. Perfecto. Ahora, ya sí, ajustamos a ese grosor final. Así que seleccionamos nuestra silueta y reducimos. Más o menos, voy a probar con un valor de 14. También podemos modificar el grosor o el pincel con el que estamos definiendo esa silueta, ese trazado. Como ya sabéis, podemos seleccionar y desde el panel de pinceles escoger cualquiera de los que tenemos disponibles o abrir la biblioteca de pinceles pulsando en el micromenú, abrir biblioteca de pinceles. Vamos a seleccionar, por ejemplo, Artístico Tinta. Y aquí tenemos las diferentes opciones. Podemos aplicar esta de aquí, esta también, o cualquiera de estos un poco más irregulares. Lo dejo en vuestra mano. Fijaros que nos queda el punto de cierre en esta zona de aquí. Podríamos ajustarlo también, aunque no nos vamos a complicar demasiado. Eso sí, voy a cambiar, por ejemplo, a este un poco mejor. También vamos a incrementar el contraste con la forma de fondo, así mejor, a continuación, botón derecho del ratón, organizar hacia atrás, como veis, tenemos que pulsar varias veces. Una solución rápida es utilizar combinaciones de teclas, en este caso, Control 9, tecla Control del lado izquierdo del teclado, y el número 9 de esa forma, vamos a ir desplazando ese trazado hacia atrás en un nivel cada vez que pulsemos o hacia adelante si pulsamos control 0 más o menos así tenemos nuestro conjunto a continuación realizamos el duplicado que os estaba comentando así que seleccionamos ambos componentes aunque antes de nada voy a hacer por ejemplo un trazado intermedio en esta silueta de aquí mantenemos pulsada la tecla pulsamos arrastramos y soltamos Eliminamos el relleno, aplicamos este mismo trazado. Podemos directamente seleccionar la forma y con cuenta gotas pulsar en este de aquí para, como veis, encajarlo. En este caso no ha duplicado el trazado, pero podemos asignarlo nosotros directamente también. Ahí está. Y lo que vamos a hacer. Es con la herramienta de selección directa eliminar una de las porciones. Por ejemplo, pulsamos en la de la parte inferior, pulsamos suprimir. Así más o menos nos podría servir. Desactivamos nuevamente el relleno y colocamos en su posición. Ahí está, como veis, obtenemos un trazado intermedio recortado en este punto de aquí. Y ahora ya sí podemos duplicar este conjunto completo, seleccionamos, hacemos objeto agrupar, a continuación objeto transformar reflejo en vertical, pulsamos en copiar, arrastramos y colocamos y ya tenemos esa parte superior. Más detalles, en este caso sobre conjunto, vamos a igualar con este tono y para hacerlo lo que vamos a hacer es... Activar también el grosor de ese trazo. Ahí está. Aplicamos nuestro pincel. Así obtenemos un efecto más irregular. Aquí necesitamos realizar el mismo proceso que en la parte superior, que en esta zona de las orejas. Y para ello duplicamos, manteniendo pulsada tecla al, pulsamos, arrastramos y soltamos. Definimos el grosor. Por ejemplo, en 5 aplicamos nuestro pincel. Vamos a reducir un poco más. Así, perfecto. Eliminamos el relleno y fijaros, como lo queremos, solamente en la parte de la derecha vamos a realizar ese recorte. En este caso nos hemos llevado el relleno, así que vamos a arrastrar el trazado seleccionamos y fijaros voy a aplicar el recorte de forma controlada utilizando la herramienta pluma vamos a hacerlo por ejemplo desde aquí hasta aquí pulsamos para añadir ese nuevo punto de ancla herramienta de selección directa seleccionamos este ancla pulsamos oprimir y ya tenemos el trazado final arrastramos para posicionar recogemos ambos componentes y colocamos en su lugar vamos a desplazar un poco el relleno. Ahí está. Realizamos un duplicado. En este caso necesitamos seleccionar el trazado superior, el relleno y la sombra. Hacemos esa selección múltiple. A continuación, objeto agrupar, objeto transformar reflejo en vertical y copiar. Arrastramos para colocar. También podríamos añadir aquí, por ejemplo, un trozo de queso para que quedara. Más divertido. Voy a reducir un poco el contraste de este elemento, incrementando como veis la luminosidad un poco. Este nos lo vamos a llevar hacia atrás, botón derecho del ratón, organizar, enviar detrás, ahí está. Realizamos también un duplicado, objeto transformar, reflejo, vertical, pulsamos en copiar, arrastramos y colocamos y ya que hemos aplicado todo ese trazado en el conjunto lo voy a hacer también sobre la cola así que vamos a seleccionar aplicamos el mismo pincel y así tenemos todo más unificado y ya para finalizar vamos a realizar un sombreado arrojado rápido como hemos visto en otras ocasiones necesitamos la silueta principal mantenemos pulsada la tecla del lado izquierdo del teclado pulsamos Arrastramos y soltamos. A continuación, vamos a eliminar el trazo. Ahí está. Realizamos otro nuevo duplicado manteniendo pulsada la tecla. AL. Nuevamente pulsamos, arrastramos más o menos en esta posición. Ahí está bien. Y soltamos. Manteniendo pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado, pulsamos en la esquina y arrastramos para ajustar así nos puede servir y vamos a modificar un poco estas anclas así que herramienta de selección directa pulsamos en el ancla y arrastramos con el botón izquierdo del ratón ajustamos esta curva de aquí vamos a arrastrar también desde esta otra así perfecto también vamos a incrementar un poco esta de aquí esta de aquí, esta vamos a desplazarla hacia la izquierda para que el recorte sea efectivo. Como veis, todo este conjunto está por aquí fuera, está también por la parte superior. Voy a modificar esta curva más o menos así. Nos puede valer, como veis, solamente que quede. Esta zona de aquí que vamos a recortar con la herramienta busca trozos así que herramienta de selección, seleccionamos ambos elementos. En este caso, nos han quedado tres siluetas: esta, esta y esta. Así que antes de nada, voy a hacer objeto desagrupar para ver si puedo efectivamente eliminarla. Ahí está y voy a asegurarme de que estoy utilizando la original. Así que voy a arrastrar esta. Efectivamente es esta de aquí. Así que la voy a colocar en su posición. Esta la eliminamos. Si os ha pasado lo mismo, tendréis que hacer el mismo proceso, si solamente teníais dos siluetas solamente tendréis que realizar este paso como veis seleccionar y realizar ventana busca trazos pulsar en menos frente en este caso como veis me da un problema vamos a ver si efectivamente tenemos las dos siluetas cerradas botón derecho unir en este caso está botón derecho y esta también parece que está así que vamos a aplicar. Si nos da el mismo problema, busca trazos, dividir. Y aunque tengamos que trabajar un poco más, solucionamos ese detalle. Como veis, seleccionamos objeto, desagrupar, pulsamos. En esta forma, pulsamos suprimir, en esta de aquí. Y pulsamos suprimir también. Y solamente nos queda la que vamos a utilizar como sombra en nuestro diseño. Arrastramos y soltamos. Modificamos el sombreado, lo podemos igualar a esta forma de la nariz. Para ello, como ya sabéis, seleccionamos, herramienta cuenta gotas, pulsamos y ya lo tenemos aplicado. Y con esto finalizamos nuestro personaje. Podéis trabajar un poco más con la aplicación del tipo de pincel, ajustar, como hemos visto, por ejemplo, el grosor del trazado. En este caso, al aplicarlo cada vez, volví a colocar el 1, por eso me ha quedado un poco más grueso en la parte superior deberíamos de ajustarlo a un valor de 0,5 más o menos 0,25 sería más adecuado también podemos por supuesto cambiar el color de ese trazo y el conjunto general sería este de aquí para que destaque un poco más podemos utilizar herramienta rectángulo colocar un rectángulo llevarlo hacia atrás botón derecho del ratón organizar enviar detrás y como veis hacer el color un poco más oscuro también añadiendo un poco de tonalidad y así se ve la silueta con más detalle y ahí lo tenéis esto es todo por hoy saludos a todos y hasta la próxima